La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Testigos del Cristo Resucitado. San Juan 20:25 dice así: Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta declaración la hizo Tomás porque tenía duda de la resurrección y la aparición de Cristo Jesús. Y es probable que, como seres humanos, también nos entra alguna duda. Gracias que la evidencia no se quedó solamente con una duda de uno de sus discípulos, porque hay varios nombres que se mencionan que fueron testigos de la resurrección en el sentido que vieron a Jesús ya resucitado. Veamos algunos nombres. Por ejemplo, María Magdalena. En San Juan 20, del 16 al 18, se dice que Jesús le dijo, María, y volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién es más? Bueno, los discípulos. En San Mateo capítulo 28, versículo 16 al 17, se lee, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice el texto, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Quién es más? Bueno, mencionemos a Cefas, también a los 500 y también a Pablo. ¿Cómo así? Sí, 1 Corintios 15, del 5 al 8, dicen estos versículos. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, escribió Pablo en la carta a los Corintios. También se menciona de dos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recordamos eso? Bueno, en San Marcos 16, 12 dice así, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Y la lista continúa. Una semana después de que Tomás no creyó, veamos lo que pasó. San Juan 20, 26 al 27. 8 días después, dice la Biblia, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En Hechos 1:3, por ejemplo, también dice que se apareció a otros. Así que tenemos una lista de personas que fueron testigos porque vieron a Jesús luego de su resurrección. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que hemos visto hoy? 3. La primera, la lista de testigos de la resurrección de Jesús puede ser de pocos o de muchos. Lo interesante es que tú y yo creamos que Jesús vive. Su tumba está vacía porque Él resucitó. Adoramos a un Dios vivo. 2. Jesús comprende nuestra poca fe, pero nos invita a creer aún sin ver.
y 3. Si creemos, somos bienaventurados. Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.